Este mismo año tenemos el lanzamiento de Lords of the Fallen, un juego RPG de acción en un mundo de fantasía oscura y que ya tenemos disponible para comprar. Así que aquí os traigo 10 cosas que debes saber antes de comprarlo. Y os adelanto que esta información que vais a ver a continuación no solo está relacionada con varios de los vídeos oficiales que ya tenemos disponibles, sino también de todo lo que puedes encontrarte en su página oficial. Antes de comenzar, recordaros que el juego saldrá a la venta el 13 de octubre, tanto en físico como en digital, con varias versiones para Play 5, Xbox Series X o S, y también para PC. Y sabiendo esto, ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Comenzamos con un punto muy importante y está relacionado con algunos de los comentarios negativos que pude leer cuando hablé por primera vez del juego. Y me refiero concretamente a que algunos piensan que se trata del mismo juego que salió en 2014. Pues déjame decirte que no es el mismo juego, ni un remake ni nada. Incluso ni la historia, ya que en este caso tiene lugar 1000 años después de los eventos del primero. Y como bien nos indica aquí, se trata de una aventura completamente nueva, con un mundo 5 veces más grande que el anterior, lleno de NPC con sus respectivos lores y ciertos detalles que veremos a continuación. Quiero dejar claro que esta situación, en la cual muchas personas ni siquiera piensan darle una oportunidad comparándolo, o mejor dicho, creyendo que es el mismo título, creo que cometen un error. Y pienso esto porque han pasado 9 años. Tiempo suficiente para que se hayan parado a pensar qué es lo que la comunidad querría en aquel entonces. Así que solo os digo, vamos a abrir nuestras mentes para analizar todo lo que tengamos a mano. Como en la mayoría de juegos RPG, podremos personalizar completamente la apariencia del personaje, con una amplia gama de opciones a escoger, donde no solo cambiaremos ciertos detalles faciales, sino también el estado físico. Pero lo que más me ha llamado la atención es que tendremos disponible 9 clases de personajes a elegir. Todo apunta a que tendremos variedad, destacando ciertos atributos como ocurre en Elden Ring, es decir, que esté más orientado a la magia, a armas pesadas, ligeras o buscando una clase más defensiva, entre otras. Resumiendo, tendremos la oportunidad de crear diferentes builds, ya que también han mencionado, como es habitual en este tipo de juego, un sistema de progresión, mejorando las estadísticas del personaje, las armas, armadura e incluso los propios hechizos, adaptando nuestro personaje a nuestro estilo de juego. Sinceramente, la idea de que tengamos tantas clases a escoger me alegra muchísimo, ya que cuanta más opciones tengamos, más diversión para nosotros. Lo único que no se ha aclarado aún es si tendrán el típico sistema de escalado de armas por atributo, como ocurre con muchos Souls, o bien será independiente. Este es un factor clave para desarrollar nuestro personaje y adaptarlo al tipo de arma que queramos usar durante nuestra aventura. El combate, como en cualquier Soul, será muy táctico, donde en muchas ocasiones debemos aprender los movimientos de los enemigos para saber cómo actuar en cada momento. En cuanto a la variedad de armas, hechizos y cualquier otro equipamiento que podremos usar durante el combate, en el gameplay pudimos ver diferentes categorías de armas, entre las cuales estaban los espadones, alabardas, lanzas, hachas, grandes martillos, manguales o incluso espadas curvas. Estas son algunas de las clases de armas, pero han dejado claro que tendremos cientos de armas durante el juego. Sobre el estilo de combate, podremos elegir llevar duales o manejar tu arma con ambas manos, o si lo prefieres, puedes llevar un escudo para protegerte de los ataques. Dependiendo del arma, podrás utilizar diferentes habilidades de combate. En algunas ocasiones se puede apreciar que ciertos elementos como el fuego estarán presentes. Un dato curioso es que algunas armas están imbuidas por un efecto, aunque no se determina si es a causa de algún objeto, hechizo o de su propia habilidad. La magia arcana tendrá un papel importante en las batallas. Combina el combate con armas de cuerpo a cuerpo mientras lanza algunos hechizos de ataque o invoca la protección en tu personaje. Como todo buen Soul, tendremos los puntos de guardado, como si de una hoguera o de un lugar de gracia se tratase, solo que en este caso estaríamos ante una especie de linterna que será un objeto muy destacado en este juego.
E igualmente recordaréis a Sekiro, con su mecánica de volver a la vida, como una segunda oportunidad para seguir combatiendo. Aquí tendremos la misma mecánica para levantarnos y resucitar tras la muerte, solo que en este caso lo haremos directamente en el mundo de los muertos, por lo que seguramente esta segunda oportunidad requiera de algún desafío ante las criaturas del infierno, antes de volver al mundo de los vivos. Hablemos de tu poder impío. Durante nuestra aventura podremos viajar entre el reino de los vivos y el reino de los muertos, o también conocido como axioma y umbral. Y para ello usaremos el poder oculto de nuestra linterna para cruzar entre ambos reinos paralelos, por lo que no es un simple objeto para crear un efecto visual, sino que será realmente necesario usarlo durante nuestro recorrido o incluso para combatir. Tal como dice en este apartado, usaremos el arte oscuro de la linterna para llegar a lugares olvidados, desenterrar tesoros legendarios e incluso para manipular el alma de nuestros enemigos. Esta es una de las características que más me ha llamado la atención, el hecho de que estemos ante dos reinos paralelos, pero que cada uno pueda esconder grandes secretos, hace que todo sea mucho más dinámico. Prestar mucha atención a los diferentes lugares que visitas, ya que podrías estar tranquilamente por un camino en el mundo de los vivos, mientras que justo en ese mismo lugar, a través del mundo de los muertos, haya un tesoro escondido. La idea de que tenga que estar atento a todo lo que te rodea hará que el juego no sea simplemente avanzar y avanzar, aunque adentrarnos en el mundo de los muertos seguramente no sea una tarea nada fácil. El juego tendrá la función de multijugador cooperativo. Sin embargo, el modo cooperativo es diferente a ciertos juegos Souls. En este caso, un segundo jugador podrá unirse a tu aventura de manera ininterrumpida, es decir, durante toda tu aventura, sin necesidad de que tengas que estar invocándolo una y otra vez. Podrás jugar con un amigo de principio a fin. Por ahora se ha nombrado únicamente a un segundo jugador. Tienes la opción de jugarlo completamente solo o con amigos. Pero aquí no acaba la cosa, ya que también tendremos la función de invasiones, ya seas tú quien invadas a otro jugador o seas invadido. Así que el modo PvP seguirá entre nosotros. Os adelanto que el apartado gráfico será increíble, y todo es gracias al motor gráfico de Unreal Engine 5. La iluminación, los reflejos, todo estará a otro nivel. Incluso en los espacios más cerrados y complejos podremos disfrutar de una iluminación bastante real, ya que usarán el sistema conocido como Lumen del propio Unreal. Así que si amas el apartado gráfico de los juegos, aquí disfrutarás muchísimo. Rematemos recordando que el juego solo saldrá para las consolas de última generación como la Play 5 o Xbox Series S y Series X, además de PC. Y aunque aún es algo pronto, parece que ya se han anunciado cuáles serán los requisitos a través de Steam. Como es lógico, para una buena resolución en los requisitos recomendados, pedirá una buena tarjeta gráfica. Pero no sé qué pensáis vosotros, si creéis que es demasiado o no. En cuanto al tema de si es un mundo abierto o no, aún no se ha confirmado al 100%, ya que por un lado se habla muchísimo de mundo abierto, por la grandeza del mapa. Sin embargo, en otras ocasiones se han comentado que será más bien un mundo semiabierto, es decir, tendremos bastante libertad de movimiento de un lugar a otro, pero con ciertas limitaciones. Estaré atento a cuando se confirme este dato, pero por ahora no quiero dejar nada claro sobre este tema. Y bueno, gente, hasta aquí este vídeo con buenos detalles que necesitáis conocer antes de comprar el juego. Espero que os haya gustado un poco para tomar una decisión, y la mía sinceramente ya está más que tomada, es una compra asegurada. Así que os espero en los comentarios y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!